Seguimos, amigos, y seguimos recibiendo a candidatas a fallera mayor infantil de Valencia, porque eso es lo que puede ser, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues aquí recibimos a Clara. ¿Bien, Clara? Sí. ¿Estás preparada? Sí. Vamos a ver, Clara, ¿qué más? Prosper Ibáñez. ¿De la falla? Valencia Teodoro Llorente El Cano. El Cano, también conocida como El Cano, una falla con poquitos falleros, ¿eh? Casi nada, que sí. Bueno, pues cuéntame, ¿de qué sector es tu falla? De Cuarto Ribella. ¿Y de qué agrupación? De Falla Asturias. Ahí estamos, muy bien. Dime tu fecha de nacimiento, Clara. El 3 de noviembre del 2006. 3 de noviembre del 2006, tienes 9 años ahora. Sí. Y en noviembre cumples 10. Dime cómo se llaman tus papis. Marina y Rafa. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llaman? Marina. Marina, ¿cuántos años tiene? 13. ¿13? ¿Es mayor que tú? Sí. ¿Te da consejos de cómo tienes que hacer las cosas? Bueno. A veces. Oye, ¿y cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Qué guay. Dime, ¿a qué cole vas? A Gregorio Mayans. ¿A qué curso? A cuarto. ¿Vas a pasar a quinto? Sí. ¿Has aprobado todo? Sí. ¿No te ha quedado ninguna? No. Impresionante la corte que vamos a tener este año, sí señor, porque todo ha aprobado. Oye, ¿por qué fuiste fallera mayor infantil? Porque me hacía mucha ilusión, pero al principio no quería, porque me daban un poco de miedo. Pero luego ya, sí, y te lo has pasado bien. Sí. ¿Te acuerdas de que iba tu falla? Sí, del 45 aniversario. Del 45 aniversario. ¿Y quién la hizo la falla? Julio Fabra. Julio Fabra, sí señor, le mandamos un saludo a Julio. Oye, ¿a ti qué es lo que más te gusta de las fallas? La cridad. ¿La cridad? ¿Es lo que más te gusta? Y la ofrenda. Y la ofrenda. ¿Y tú? ¿Por qué le dirías a otros niños que se apuntaran a tu falla? Porque hacemos muchas fiestas, es súper divertido y somos muy activos. ¿Y nos sois gusta muy mucho? Sí. Pero y tanto que sois activos, ¿eh? Con la cantidad de gente que sois como para no ser activos. ¿Cómo se llama tu presidente infantil? No tengo. ¿No has tenido presidente infantil con 950 no. falleros? Madre de Dios. ¿Y tu fallera mayor? Sofía. ¿Y tu presidente? José Manuel. Le mandamos un saludito, ¿vale? Sí, señor. Dime tu comida favorita. Los canelones. Los canelones, qué bueno la pasta. ¿Serie de dibujos animados? Disney Channel. Disney Channel. ¿Y tu cantante o grupo favorito? One Direction. ¿Cuál? One Direction. Ah, One Direction. Perfecto. ¿Quién te hace los trajes de fallera? Mi tía. ¿Tu tía qué tía? Tía Lola. Ah, le mandamos un saludito. ¿Y quién te peina de fallera? José. ¿José? Pues le mandamos también un saludo. Clara, ¿vas a veranear en algún sitio? ¿A quién? ¿Vas a veranear en algún sitio, en la playa o en el monte? Sí. ¿Irás a la playa? A la playa. Sí, señor. ¿Y qué supondría si el jurado decide que vas a ser de la corte infantil? Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, ¿eh? O sea que tú estarías dispuesta. Sí. Si te dice el jurado, ¿quieres ser? ¿Tú vas a decir que sí? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, Clara, ahí tienes la cámara y saluda a quien quieras. A mi madre, a mi hermana por los consejos y a mi tía. Y a tu tía, sí señor. Pues a todos ellos les mandamos un saludo y a ti desearte que te lo pases muy bien. Gracias. Y divierta mucho, ¿vale, Clara? Sí señor. Amigos, aquí teníamos a Clara, de la Falla Valencia, Teodoro Llorente de Chirivella.